Hello, everyone. It's really nice to be here again talking to you. And today we are talking about daily routines and the time. Hoy vamos a hablar de las rutinas diarias y la hora, the time. Okay. Un pequeño recordatorio antes de comenzar es que recuerden que al final del video está mi correo electrónico para que puedan ir sacándole fotos a los registros en su cuaderno y me los vayan enviando al correo con fecha, nombre y curso, y así yo pueda llevar el registro del avance de cada uno y además pueda enviarles la retroalimentación correspondiente. He recibido varios, pero hay muchos que faltan todavía, ¿ya? Para que se vayan poniendo al día con eso y así yo los voy dejando registrados. Traten de ir registrando cada palabra que desconocen y vamos traduciendo en el video, ¿ok? Y por supuesto cada oración. So, let's start. The time, la hora. Voy a comenzar en español explicándoles o recordándoles cómo ver la hora en reloj análogo. Me imagino que hay varios que saben cómo hacerlo, pero siempre hay gente que se lo olvida. Así que lo vamos a repasar, ¿ya? Vamos a partir de cero. Lo primero es recordar que el palito pequeño es el que nos da la hora y el largo es el minutero, o sea, el que nos da los minutos, ¿ya? Ya sabiendo eso, sabemos que aquí nos está dando o marcando las 10, ¿cierto? Y acá dice las 10:10. ¿Cómo sabemos que acá son 10 minutos? Porque vamos a contar los minutos de 5 en 5 partiendo desde acá como el 0. 0 entonces, acá hay 5, acá hay 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Y en 60 cumplimos una hora, ¿cierto? Por eso acá dice 10:10. El de la hora, que es el cortito, nos marca las 10. Y el largo de los minutos nos marca que hay 5 minutos, 10 minutos. Por eso 10:10. Y miren acá, ¿de qué forma podemos decir esta hora? Podemos leerla tal cual y de mencionar los números en inglés, como está aquí. 10, 10. 10, 10. ¿Ya? O podemos utilizar esta segunda forma, que se nos hace un poquito más complicada porque no estamos acostumbrados nosotros a decirla ahora sí, pero se pueden acostumbrar fácilmente practicando, ¿ya? Y diría 10 past or 10 after 10, que esto equivale a decir 10 minutos pasado las 10. 10 minutos pasado las 10. Pueden utilizar la palabra past o la palabra after. ¿Ya? Estas dos palabras las vamos a utilizar siempre que tengamos una hora marcada hasta la media hora. Por ejemplo, la siguiente hora. Palito pequeño nos marca que son las 12 aún, ¿cierto? No ha llegado al 1, así que siguen siendo las 12. Y los minutos, veamos, tenemos 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Entonces serían las 12:25, ¿cierto? In English, 12:25. 12:25. Y en la forma que es un poquitito más complicada, tendríamos que decir al revés la hora, ¿cierto? 25 pasado las 12. Eso sería 25 past 12. 25 pasado las 12. También podría ser 25 after 12. It's the same. Es lo mismo, ¿ok? Así, cuando estamos antes de la media hora. Después de la media hora, vamos a utilizar la palabra to para decir la segunda forma de decir la hora. Veamos acá. Palito pequeño. Aún no llega al 2.
Para que ya sean las 2, tiene que estar el minutero, o sea, este largo, en el 12. Aún no son las 2, así que son las 1. Y los minutos, veamos, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 1, 50. ¿Se fijan? Podemos decir 1, 50, 1, 50. O la segunda forma es muy similar al español, que sería el equivalente a decir 10 para las 2. Faltan 10 minutos para que sean las 2 de la tarde, ¿cierto? 10 to 2. Este 2 significa para. 10 to 2. Vamos a practicar. Look at the picture and click on the right options to complete the text. Van a mirar la imagen, look at the picture, y click, eso lo hago yo por ustedes, en las opciones de la derecha para completar el texto. It says, hello, my name is Tim. This is my daily routine. Estamos viendo entonces la rutina diaria de Tim. Y dice, I usually, usualmente, ¿qué hace Tim? Get up, se levanta, wake up, despierta, go to bed, se va a la cama. Yes, wake up. I usually wake up, yo usualmente despierto. ¿Y la hora? ¿A qué hora? Palito pequeño. En el 7, ¿cierto? Después de 6 viene 7. Y justo en la media hora, en largo, a los 30 minutos. Media hora en inglés se dice así, half. Entonces sería media hora pasado las 7. Half past 7. Sigamos practicando. Let's continue. Now, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? Wake up? I don't think so. Ya se despertó, ¿cierto? ¿Estará yéndose a la cama? No lo creo. Get up. Se está levantando. I get up. Yo me levanto a las... Veamos la hora. 6, 7, 45. ¿Cómo creen que sería eso? Pueden pausar el video para tomar más tiempo. A quarter to eight. Un cuarto para las 8. ¿Cierto? Porque faltan 15 minutos para llegar a las 8. Esta es otra palabra que deben tener anotadita con el significado. Quarter, un cuarto. He is wash my face, lavar la cara, comb my hair, peinarse tampoco. So I brush my teeth, yo me cepillo los dientes. Y la hora, 7, 8 y justo en el 00, el minutero. Entonces tenemos las 8. En punto. O'clock means en punto. Otra palabra para tener anotada sí o sí. Además de estas oraciones que deben escribir también, recuerden. O'clock en punto. Now. Which one? Wash my face. Have a bath. Have a shower. Have a shower. ¿Cuál es la diferencia con have a bath? Bath normally is at the bathtub, en la tina. ¿Ya? Shower, la que vemos ahí. Yo tomo una ducha, dice entonces. ¿Y la hora? Tenemos las 6, 7, 8. Palito chico en el 8, ¿cierto? Y el largo estaría en el número 1. Que equivale a 5 minutos, los primeros 5. Entonces sería, ¿qué hora?
5 minutos pasado las 8. Recuerden que el to se utiliza después de la media hora, ¿ya? Acá va el past o after. Luego, ¿qué hace? Se viste, ¿cierto? Hacer la cama, ir a la cama, Get dressed. Yo usualmente me visto, get dressed. ¿A qué hora? 7, 8 y en el 30 minutos, un palito largo. Entonces sería 8:30. Media hora. Anoten media hora también el significado de esto. Media hora pasada las 8. 8:30. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Cena, dinner, lunch, almuerzo o breakfast. Breakfast, en el desayuno. I usually have breakfast with my parents. Yo usualmente tomo desayuno con mis padres. A las... No voy a decir nada, les voy a dar un poquito de tiempo para que vean el palito chico en la hora que está y el largo en los minutos que está. ¿Se fijaron? 8, ¿cierto? Antes del 9. Y tenemos 30, 35, 40 minutos. 8:40. Está pasado la media hora, por lo tanto vamos a ocupar la palabra to. Y vamos a decir que quedan 20 minutos para las 9, ¿cierto? 20 minutos para las 9. 20 to 9. Porque son las 8:40. Now. He goes to school. He says, I go to school. Él dice, yo voy a la escuela. A las... Fíjense... Diez para las 9. Acá quedan 10 minutos para llegar aquí, ¿cierto? 5, 10. Y este palito va hacia el 9. 10 para las 9. Que es lo mismo que las 8:50. Ahora se está lavando la cara. So, wash my face. I sometimes wash my face. Dice que algunas veces se lava la cara. Y la hora, fíjense el palito pequeño en el 12, las 12, 5, 10, 15. ¿Cómo decimos eso? A quarter past 12. Un cuarto pasado las 12. Que es lo mismo que decir 15, ¿cierto? Pasado las 12. Finally, at the end of the day, al final del día... Va a la cama, ¿cierto? Go to bed. Y la hora acá sería 12:30, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? Half past 12. Very good. Media hora pasado las 12. And that's all for today. Remember to send everything to my email address here. Recuerden enviar todo al correo electrónico que tengo aquí. Dudas también me las pueden escribir ahí. And I have a little tongue twister here. Un trabalenguas pequeñito. Repeat after me. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. You can find the translation at Google, okay? Have fun!